Bueno, pues finalmente tenemos hoy en Cero BU, en nuestro primer programa, a un ingeniero que me ha compartido demasiado, al que quiero muchísimo por toda la enseñanza que he recibido de él y por el cariño que hoy nos muestra enseñándonos lo que nos vas a mostrar, estas sesiones tan valiosas y mucho conocimiento que has adquirido en todos estos años, Memo. Antes de que empecemos con la parte de audio, quiero decir algunos de los créditos que tiene Memo, que son Maná, Talía, Mijares, Pandora, Rocío Dúrcal, Yuri, Hash, Ana Bárbara, Cani García, que ganó 2 Grammys, él como productor y como ingeniero del álbum, Gianmarco, que ganó esta última entrega a Mejor Cantautor, y con la producción que también fue nominado a Mejor Ingeniero del Año, y que también produjiste. Pues muchas gracias por la invitación. Y creo que fue tu nominación número 21, ¿no? La nominación número 21 de los Grammys. Son 18 Latin Grammys y 3 en los Grammys americanos. 3 Grammys americanos. Nominado para eso. Nominaciones. No, soy como Scorsese, porque me nominan un chorro, pero gano bien poquito. No. Pero bueno, la nominación cuenta demasiado. Sí, mucho. Y bueno, antes de que empecemos en verdad a hablar de audio, me encantaría que nos platicaras un poco sobre qué te enganchó. Sé que desde muy joven tú y tu hermano estuvieron trabajando en el audio y trabajando en la producción. Hay cosas que hoy día, como Maná, por ejemplo, que ha tenido el éxito que ha tenido, fueron proyectos que tú iniciaste. Y me encantaría un poco que nos platiques qué fue lo que te enganchó en el audio, o sea, cómo quisiste dedicarte a esto y pues que nos platiques un poco de tu vida en este medio. Híjole, fíjate, es una historia bien bonita porque viene desde mi abuelito. Ok. Él trajo a México varios sellos, entre uno de ellos fue mi Capitol. Ok. Junto con otra compañía que era de música clásica que se llama Deutsche Grammophon. Ok. Y él siempre fue como audiófilo en esa época. Pues estamos hablando de los, ¿qué te puedo decir? 1900, en los 40s o 50s. Wow. 40s, tirándole a los 50s. Wow. Porque fue durante la Segunda Guerra Mundial todo esto que pasó. Y entonces él empezó a traer a México estas compañías, después se retiró, se aburrió de su retiro y regresó para hacer Musart. Ok. Que entonces hasta fundó Musart. Ok. Y después se jaló como a la parte de la familia a trabajar con él, porque siempre quiso él un negocio familiar y todo el rollo. Ok. Entonces se jaló a mi tío, al hermano de mi mamá, se jaló a mi papá. Ok. ¿Este abuelo era padre de tu papá? De mi mamá. De tu mamá. Okay. De mi mamá. Entonces lo jaló a trabajar con ellos. Y después, pues por circunstancias que yo desconozco realmente, se fueron separando. Entonces mis papás se quedaron con esa inquietud del audio. Ok. Y pusieron un estudio de grabaciones por ahí de los 70s que se llamaba La GAP. Ok. Es el primer estudio en México que tuvo multitrack de 16 canales. Primero de 8 canales. Wow. Meses después, 16 canales, y ya un poquito después tuvieron la primera grabadora de 24 canales analógica a 2 pulgadas en México. Entonces, es una historia padre porque viene desde De tres generaciones, ¿no? Y mi abuelo, me acuerdo perfecto que de las pocas veces, porque yo no lo conocí mucho, pero me contaba, él compró una grabadora, que esto pasa y sigue pasando para que vean todos los chavos que sigue pasando hoy en día lo que les voy a contar. Ajá. Que compras un equipo y a las 2 semanas es obsoleto. Uh-huh. ¿No? Entonces, para que no se desilusionen de eso, compró una grabadora, que esta grabadora era no lo que conocemos nosotros como circular, ¿no? Ok. Sino era así. O no sea, sé cómo llamarlo. La gráfica era vertical, era así, no, y la aguja era así. Ok. Y me acuerdo perfecto que mi mamá me cuenta que mi abuelo tuvo que vender absolutamente todo porque a las 2 semanas salió lo que conocemos ya como la torramesa, ¿no? Wow. A las 2 semanas, sonó que a las 2 semanas de que llegó a México, le instaló, hizo pruebas y todo,
Entonces dijo, mi abuelo dijo, o sigo en esto, o trueno, o cambio de negocio, o lo que sea, pero entonces él dijo, no, yo quiero seguir en esto. Es de las gentes que de ahí yo creo que le aprendí mucho este valor que tiene, porque vendió su coche, vendió muchas cosas, y fue cuando compró la otra lavadora nueva, ¿no? Dijo, no, no me rindo, la compró, trajo ya el nuevo formato, y ahí empezó a grabar, y empezó a grabar, y empezó a grabar, y empezó a grabar. ¿Qué se grababa en esos años, más o menos? En esos años se grababa Pedro Infante, okay. Pedro Vargas, Jorge Negrete. Wow. O sea, pura gente de plástico. Verdaderamente, ¿no? ¿Qué te digo? Entonces, pues era música real, caray. Y era, pues obviamente, con un micrófono nada más, el embudo clásico, el cantante en primer plano y después la orquesta alrededor de él, ¿no? Oye, ¿se conservan algunas de esas grabaciones o hay algún registro de eso? Me imagino que en Mozart las deben de tener. Ok. Yo no sé, pero me imagino que ahí las deben de tener. Uh-huh. Lo que sí se conserva y que me gustaría mucho pues rescatar, por más que todo por sentimiento, o sea, por rollos sentimentales, algunos micrófonos que él usaba. ¿Cómo que eran? ¿Cómo que? Telefunken. RCAs, me imagino. RCAs, me hubiera encantado. De hecho, hay un museo en Mozart, digo, lástima que ahorita no se puede entrar, pero había un museo en Mozart con puras fotos de cuando él empezó y cómo se grababa. Wow. Y veías los embudos, cómo los hacían. Aparte, el chiste era cómo lo hacían por dentro para que no tuviera ese rebote. Si no, todo se iba a oír así, ¿no? Pero tú escuchas esas grabaciones y tienen un rollo padrísimo, una amplitud impresionante, a pesar de que son... Empezaron con monaurales por el micrófono, pero después se fueron con los micrófonos RCA estéreos que empezaron a ver, o los Telefunken también, que eran estéreo. Ajá. Empezaron a hacer grabaciones estéreo. Entonces era interesantísimo todo ese rollo. Pues de ahí es de donde viene todo esto, ¿no? Wow. Es un poco... después pasó a la época de los Beatles, que fue ya más de 4 canales, y tú escuchas un disco de los Beatles, cómo van grabando cosas, y de repente tengo una grabación ahí arriba muy interesante que bajé en internet, por cierto. Ajá. Donde tú oyes la sesión original de los Beatles. A los multitracks. Me encantado, sí, los multitracks. Del Sargento Pimienta, ¿no? Y ves cómo de repente de varios, y de repente ves cómo en el mismo track está la voz, la guitarra, y de repente entra un pandero y vuelve a entrar la voz, y... Entonces, así es como se tenía que grabar, era como más de echarle cabeza, aparte del sentimiento, pero era como, ¿cómo pongo o dónde pongo las cosas? Porque solo tenías 4 canales en ese momento. Sí, o sea, era balancear los instrumentos desde la grabación, a modo desde de desde la grabación, claro. Exactamente. Un poco como lo que platicábamos el otro día, que era, lo veo como en 3 diferentes situaciones en la etapa de la grabación. Una es... Todo se solucionaba en la grabación, uh-huh. con los músicos, por los músicos, para los músicos. Uh-huh. Todo se solucionaba ahí. Estamos hablando 50, 60, 70, ¿no? Uh-huh. Todo era, el músico era el que, y el artista y el cantante era el que ponía la pauta, cómo matizaba, cómo tocaba. El golpe, y el arreglo, ¿no? También eran arreglos, me imagino, muy elaborados en dinámica. El arreglo muy en dinámica, muchísima dinámica, pero los músicos muy estudiados. Uh-huh. Los cantantes, pues obviamente no había autotune, ni había... Ajá. O sea, eran cantantes de reales. Verdad, con sentimiento y con todo lo que eso conlleva. Claro. ¿No? Después, una segunda etapa en esta época de la grabación es... Todo se arregla en la mezcla. Ajá. Grabas como sea y después lo arreglamos en la mezcla. ¿Eso más o menos en qué año se dio ese...? A mí me tocó todavía la parte de todo lo arreglamos en la grabación. Okay. Yo empecé desde ahí en los 80. ¿Sí? Ok. Te digo que fue 50, 60, 70 y un poco de los 80. Todavía alcancé esa colita como en la grabación. Arreglamos todo y de ahí tiene que partir todo para que suene, ¿no? Oye, pero eras demasiado joven en ese entonces, Memo. O sea, ¿te metía tu abuelo al estudio? No, mi abuelo ya no. Yo cuando yo empecé a grabar, él ya se había ido. Él se murió cuando yo tenía 8 años. Ok. Okay. Él se murió cuando yo tenía 8 años. Mi papá y mi mamá me llevaban mucho al estudio. Ajá. Cuando tenía 10, 12 años, ¿no?
Después me llamó mucho la atención empezar a agarrar amplificadores de casa de mi abuelo que ya no servían. Uh-huh. Recuerdo que tenía, mi primer amplificador fue un Fisher de bulbos, que era radio y amplificador, hermosísimo. Pero aparte era de bulbos, ¿no? Entonces lo prendía, se había que esperar a que calentaran antes de ponerlo. Tenía unas bocinas padrísimas, mi abuelo que era un Altec. Ajá. Uh-huh. Pero les cambió todo el gabinete, hizo un gabinete el especial, porque no le gustaba dónde venían, entonces las cambió todas, el crossover, todo, hizo un gabinete especial. Entonces yo me lo volé, hice mi propio equipo. ¿De verdad? Dos tornamesas diferentes, porque no tenía lana para comprar una, y me hice una mezclador chiquitita, una mezcladorcita chiquitita, hijo. No, una mezcladorcita para las tornamesas, y entonces empecé a poner música en fiestas, hijo. Y empecé a poner música en fiestas, pero era cuando pues no, los DJs no eran ahorita con que ya todo lo hace la máquina casi casi, sino de verdad buscar el beat de una canción con la otra, okay, que empataran, que se fuera mezclando bien una cosa con la otra, saberte más o menos los tempos de todas las canciones que tenías, en todos los discos que tenías. ¿Qué tipo de música era la que ponías en esas tornamesas? O sea, ¿qué escuchaba Memo en ese entonces, a tus 15, 14 años, que me imagino que fue eso? Fíjate que ahí aprendí a dividir las cosas, porque lo que yo escuchaba, ajá, era diferente a lo que yo tocaba en esas tornamesas. Ok. O sea, yo en esas tornamesas ponía Gloria Gaynor, ponía Silver Convention, ponía Sylvester, ponía Taste of Honey, todos esos, ¿no? Ajá. Y lo que Memo escuchaba en esa época era Supertramp, okay, Led Zeppelin, Kim Crimson, Pink Floyd, Fleetwood Mac entraba dentro de mis preferidos. Pero mi preferido, yo creo que de todo era Supertramp. Ok. Me encantaba esa banda, me encantaba, y la grabación de esa banda me encantaba. Y desde ahí también otra cosa, es como salir del closet un poquito, porque me gustaba mucho las primeras cosas de Village People. Okay. Me gustaba muchísimo. Respetaba mucho la música disco en ese entonces porque todo era tocada, hijo. Todos los grooves eran tocados, o sea, eran músicos reales, hijo. Y todos los grooves que oyes de bajo, todos los grooves que oyes de guitarra, todos esos grooves son por gente que lo está tocando, no son máquinas que están haciendo cosas, ¿no? O sea, es gente que está tocando y es gente que de verdad le ponía groove a las cosas. Y si los chavos se sientan a analizar un poquito ese rollo, van a darse cuenta que sí son unos grooves muy, muy gruesos los que ponían, hijo. Mucho virtuosismo. Muchísimo, muchísimo, porque aparte el baterista te mantenía el beat, pero todo el tiempo. Durante 5 minutos estaba, pero cuadradísimo el cuate. Sí, cuando no había Beat Detective ni... Nada. O sea, nada que te pudiera, no había ni Pro Tools, ni nada que te pudiera arreglar o que pudieras... Ajá. Nada, hijo. Era, venga, oh, yo toco y esto es lo que yo sé hacer, hijo. Sí. Por eso de ahí salieron, y estamos hablando de grandes bateristas como Steve Gadd. Uh-huh. Él tocaba muchísimo o casi todo el rollo de la música disco, hijo. Y toda la gente lo respeta porque tocaba con Al Jarreau y tocaba jazz y todo este rollo. Pero es uno de los cuates que tocaba música disco. La música Motown sí tenía sus rollos de descuadrado y esto y lo otro, que le daban una vida padrísima. Pero la música de discoteca era, vámonos, hijo. Me acuerdo que platicando una plática que tuve con mi amigo con Liz Clark, me decía, a mí me hablaban muchísimo a tocar eso y me gustaba mucho tocarlo. Porque me daba opción a hacer groups donde en otros lados venía ya escrito lo que tenía que tocar y me tenía que aferrar a eso. Okay. Pero aquí en la música de disco me daban chance. Giorgio Moroder me hablaba mucho para hacer grooves en todo ese rollo. Entonces, la música es muy criticable para los chavos a lo mejor, porque oyen más rock and roll o lo que sea. Uh-huh. Pero de veras, si tienen chance de analizarlo, que lo analicen, porque sí es una música que requiere de muchos grooves. No, y que dio demasiada base también a lo que hoy se produce, ¿no? O sea, es parte de la evolución que vivimos hasta hoy. Muchísima. Oye, Memo, ¿y ya grababas en ese entonces? No, todavía no. O sea, ¿a qué edad te metiste al estudio? En ese entonces me puse a tocar música, bueno, a tocar no porque no tocaba nada, a poner música en fiestas. Uh-huh. Y de ahí me fui, un amigo... era en Acapulco, era dueño del primer Magic. Okay. Que se abrió en Acapulco. Él me dio chance mucho tiempo de estar en mis vacaciones, en todas las vacaciones.
de ir a poner música al Magic. Ok. Y lo que todos mis cuates, ya sabes, de reventón y bailando y esto, yo a mí me encantaba estar poniendo música y ver cómo la gente reaccionaba a lo que yo ponía, ¿no? De ahí me empezó a llamar mucho la atención. Después fue cuando a los 16 o 17 años fue cuando me empecé a meter al estudio. Ok. A aprender a grabar. Yo me sentaba junto a un ingeniero que fue el que realmente me enseñó lo que más aprendí. ¿Quién era? Se llama Horacio Saldívar. Ok. Que también se murió. Un ingeniero que creo que es muy poco reconocido hoy en día, pero que hizo muchísimas cosas de grabación. Pero unas joyas verdaderamente. Y un cuate que tenía un feeling muy especial para grabar. ¿Fue con él, digamos, tu primera escuela? Sí. Yo creo que fue la mayor escuela que tuve con él. Ok. Es un cuate al que yo quise muchísimo, porque aparte era como... Es el tío Horacio, ¿no? Lo adoraba mucho, porque aparte tenía una paciencia ese cuate impresionante. Y era un cuate que me quería muchísimo, yo lo adoraba, y él fue el que me... Realmente fue el que me enseñó a grabar. Grabando en cinta de 2 pulgadas, 24 canales. Grabando cinta de 2 pulgadas, 24 canales. Teníamos una consola, una Auditronics. Ajá. Que hoy se la quedó Pancho Miranda. Uh-huh. Y la hizo módulos. Ok. ¿No? Claro, ya la he visto, sí. Maldito Pancho. Y teníamos otra consola en el estudio, una Harrison. Ok. De 24 canales también. Wow, qué belleza. Sí, hermosísima. Que aquí en el UAD están los módulos de esa Harrison. Wow. Sí. Que ahorita abordaremos un poco ese tema. Que ahorita tocaremos un poco ese tema. Hay algo en particular que, he tenido la fortuna de estar contigo en el estudio. Me has permitido asistirte en sesiones como la de Pandora ahora. Así como también tuve en algún momento la fortuna de mezclar 2 tracks en un disco que tú también produjiste de Ana Bárbara y tú mezclaste todo lo demás. Pero hay algo que la vez pasada te comentaba y que quiero compartirlo un poco con la gente que nos ve. Siempre me pones entre, ¿estás haciendo las cosas bien, Gabriel? O back to basics, ¿no? De lo que platicábamos un poco. Me llama demasiado la atención porque creo que ha sido el único ingeniero del que he visto cómo trabaja una de las partes que yo considero esencial en una mezcla, que es el balance, ¿no? O sea, nada... existe el compresor, existe la reverb, existen varios elementos, ¿no? Para mezclar. Pero el talento con el que Memo mueve los faders, ¿no? Y que se clava tanto en ese balance y que logra ese sonido con muy pocos elementos, ¿no? Deformando poco una grabación. ¿De dónde viene esa escuela? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Pasaste también por alguna época en la que metías cantidad de fierros y poco a poco te fuiste dando cuenta de, oye, esto no es necesario? O sea, a mí a veces me pasa, o sea, pongo 5 plugins, doy bypass a todos y me doy cuenta que, no, o sea, quítalos todos, ¿no? Regresa a la grabación, al tracking. ¿Cómo llegaste a eso? Que honestamente eres el único al que he visto hacer y mover los faders con ese talento. Te voy a decir, te lo puedo resumir en una palabra, hijo. Flojera. Así te la pongo. ¿Por qué te digo flojera? Porque ahorita me estaba riendo que me estabas preguntando eso, porque sí lo pensé y dije, bueno, ¿por qué? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo lo hice? Y yo creo que me da muchísima flojera. Es en serio, ¿eh? Mm-hmm. Empezar a parchar cosas y empezar a moverle a los botones, hijo. Entonces yo creo que gracias a esa flojera que tuve de todo ese tiempo, ¿no? Fue cuando empecé como a agarrar ese rollo de el balance es lo que me iba a llevar a lo que yo quería. Mm-hmm. Cuando empecé a meter muchos efectos, nunca fui de muchos efectos. Te tengo que confesar que hoy en día es cuando más efectos estoy poniendo en mi vida por la computadora. Okay. Porque estoy mezclando adentro ahora. Okay. Pero cuando mezclaba en la consola, mi idea y el ideal para mí era lo mínimo de efectos que puedo usar. Yo aprendí mucho escuchando a grandes ingleses, porque son los maestros de cómo acomodar el efecto, uh-huh. que te dan el espacio sin que te abrume ese efecto, uh-huh. como Hugh Padgham.
Okay. No, le aprendí mucho a él porque era un gran tipo para poner efectos. Entonces, yo aprendí a mover los faders en base a buscar lo que quería encontrar. Y esa fue la única forma que lo logré. Okay. No fue realmente de afuera, de buscar y esto y moverle, sino realmente fue aquí en la consola. Tampoco usar mucho efecto aquí arriba, ¿no? O sea, tampoco ponerle que mucho reverb y esto y el otro. Fue buscarle. Y hay algo que es muy chistoso, que yo le muevo mucho a los faders y es como si de repente moviera uno de ellos y ¡prac! Todo se acomodara. Entonces, cuando siento que todo se acomodó, digo, ahí está. Ahí está lo que estaba buscando. Y ahí es donde ya lo dejo. Y Memo, un poco viendo esta situación del balance, o sea, siempre noto en tus mezclas que conservas la voz con la suficiente presencia. Sé que definitivamente la voz es lo más importante en una mezcla, pero nunca pierdes otros elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos en tu mezcla? Es decir, ¿qué elementos son los que nunca quieres perder? Dime cuatro de ellos. Hijo, depende, porque es muy variado el tipo de música. Ok. Pero el elemento que nunca quiero perder, los bajos. Ok. ¿No? Quiero que estén porque se me hace el fundamento de toda la mezcla, lo que sostiene es como una pirámide, ¿no? Es todo lo que sostiene. ¿Empiezas mezclando por el bajo, por ejemplo? Empiezo mezclando por la batería, normalmente, okay. Y el bajo. Ok. Sí. ¿Y qué otro elemento, por ejemplo, no perderías? De la batería, por ejemplo. Quitando la voz, me dices, ¿no? O dejando la voz. No, dejando la voz, pongamos cuatro elementos. Tu principal es la voz. La voz. Otros tres que no perderías. Los bajos, definitivamente, bombo y bajo, que van para mí agarrados de la mano siempre. Ok. Otro elemento que no perdería. Te digo que es muy variado, depende el tipo de música, pero si tengo cuerda, pues la cuerda no la perdería. Ok. No importa mucho que esté, pero que tampoco se coma todo lo demás. Uh-huh. Si estoy haciendo algo más armónico, puede ser. Algo más armónico, me gusta, es que sí me gusta mucho el balance, por ejemplo, el piano me gusta mucho mantenerlo también. Ok. Que se entienda todo lo que hace. Uh-huh. No, me gusta comprimirlo, no mucho, pero que sí. Eso es, yo creo que sería el cuarto elemento que trataría de cuidar mucho. Pero también le doy mucha importancia a las guitarras, entonces no es así como que, es más bien lo que la canción me vaya llevando. Pero el único elemento que sí tengo que estar y siempre conservar, que se entienda, uh-huh, y pese, es la voz. La voz. Siempre. Ahorita que nos enseñas las sesiones, me gustaría un poco preguntarte cómo logras ese peso. Pero antes, me ha llamado mucho la atención, antes de que platicaras todo esto, o sea, por el tiempo que llevo conociéndote, me llama la atención ver que has sido una persona que vivió toda la etapa analógica y que hoy día mueves los faders de Pro Tools y bien, o sea, conoces bien el programa, incluso me recomiendas plugins que yo no conozco. ¿Qué opinas tú de esta transición? ¿Qué le recomendarías a la gente de hoy en día que ya no se encuentra con el análogo? ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo vivir esta transición? ¿Qué no perder de atrás? ¿Qué te dio bases en esa etapa análoga que hoy todavía tratas de imprimir en tus mezclas? O sea, ese background que trae Memo de años atrás. Lo único que les puedo decir es que compren buenas herramientas, buenos equipos. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo porque tienen la facilidad ya de grabar en una computadora, se vayan y se compren cualquier interfase. Ok. ¿No? Y que ya por tener una interfase con algo que ya conectas y llega a la computadora, ya digan, ya grabo. Uh-huh. Porque no es cierto, influye muchísimo lo que compres. Muchísimo que sea de muy buena calidad. Sí hay cosas muy caras, pero al final de cuentas vale la pena. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la calidad, te va a dar el quedarte vigente mucho tiempo. Uh-huh. ¿No? O sea, es como todo el mundo me pregunta, ¿qué es lo que más le pusiste a tu estudio de entusiasmo o en dónde radica la limpieza de lo que tienes? En los cables. Ok. Es importantísimo los cables y nadie lo ve. Otra de las cosas que es importantísimo es el monitoreo.
yo creo que es lo más importante, ya quitando los cables y todo lo demás, lo más importante es el monitoreo que tengas, hijo. ¿No? Necesitas tener buenos monitores y sobre todo monitores que te acostumbres a ellos y que sean reales, hijo. Eso es lo que le recomendaría a los chavos, porque hoy en día te digo, o sea, graban, compran una interfase que les cuesta 3,000 pesos, se meten a grabar y ya creen que están grabando bien. Le ponen unas bocinas caseras que también creen que van a estar grabando bien. Y cuando se dan cuenta, pues la realidad no es esa, ¿no? Claro. Otra de las cosas que les diría, los micrófonos son muy importantes. Un poco tocando este tema que me interesa demasiado, nunca he visto un tracking de voz contigo, salvo alguna ocasión en Sony con Cani García, algo fuiste a grabar, no recuerdo muy bien. No recuerdo tampoco qué micrófono ocupaste, pero ¿cuál es el micrófono que Memo ocupa en sus voces? Es un micrófono que me arregló un cuate que se llama Stefan Paul. Ok. Que ya murió también. Ok. Dándome cuenta, me estoy quedando sin la gente que me ayuda, pero bueno. Es un cuate que era un talento para arreglar micrófonos. Y yo uso este micrófono cuando es el micrófono que más odiaba en toda mi vida, hijo. El U87. U87. No es el micrófono que más alucinaba de todo. Se me hacía opaco, se me hacía sin cuerpo, se me hacía banal, se me hacía... Entonces dije, bueno, pues si no lo uso y tengo la oportunidad de ir a... de mandarlo a que lo arregle para ver qué pasa, que me lo recomendó mucho mi hermano Huicho, lo mandé a arreglar y cuando regresó y lo probé en la primera voz, de ahí en adelante no lo he soltado. Siempre tiendes a grabar con este micrófono. Aquí en el estudio sí, cuando salgo me acoplo al que tenga. Okay. Pero aquí en el estudio sí es el que siempre uso de ley. Todo mundo me dice, pero es que entonces depende la voz. Yo no lo he sentido. Okay. Yo no lo he sentido. Y un poco, a mí me pasa que escojo un micrófono de voz y en lo que más me fijo que no me exagere, o sea, las heces, por ejemplo, pero que tenga un brillo suficiente. ¿Tú por qué escoges ese U87? O sea, ¿qué te da que te acomoda después para mezclar? Porque que el tracking sienta bien. En primer lugar, es un micrófono que no tengo que ecualizar cuando grabo. Nada. Absolutamente nada. Y ya me está dando cierta brillantez, algunas voces más, otras voces menos. Pero esa brillantez de arribita siempre la va a tener con cualquier cantante, ¿eh? Ok. Y hay otra cosa que es bien importante. Yo no me fijo tanto, a final de cuenta, qué equipo estoy usando. Me fijo más el resultado que estoy teniendo. Es lo que más me importa. Que el cantante esté bien en sus audífonos es lo más importante de todo. Porque entonces va a poder hacer y va a poder deshacer a su gusto y va a sentirse cómodo. Y entonces, mientras tenga un buen set de audífonos y un buen monitoreo en sus audífonos y con una buena compresión, el cantante va a poder gritar, emular, y nunca vas a tener que mover el fader. Yo me he preocupado mucho en eso, ¿no? Yo pongo mi fader, plac, y con mi setting de voz, ya no tengo que volver a mover el fader. Entonces la música va, viene, tiene matices, y el cantante siempre va a estar ahí. Oye, cuéntale un poco a la gente que... ¿cuál es esa cadena de tracking? Si no quiero ser invasivo en tu... No, hay mucha gente que le da mucho miedo decir sus secretos, pero no. No, yo lo sé y a mí me has demostrado todo es el U87 de este cuate que me arregló, Stefan Paul. Lo pongo al AMEC. Ok. 90-98. Fíjate, todo lo compré, Mario. 90-98. Ok. Sí, esto me lo vendieron ustedes. Y de ahí me voy al LA4, Urey. Ok. Me desvié un poquito de lo que estabas diciendo, de la pregunta original del análogo al digital. Exacto. Que era importantísimo. Sí, sí ha cambiado mucho, pero no es, ¿cómo te puedo decir? No es un pretexto para decir que ahora las cosas suenan mal. Suenan mal porque la gente que está empezando a grabar no tiene esa base de cómo grabar bien, porque le han facilitado todo. Antes de grabar un disco era muy complicado por lo que tenías que tener de equipo. Ahora lo que te decía, que te comprabas algo muy chiquito y empezabas a grabar muy fácil. Yo creo que
si nos dedicamos o empezamos a hacer algo para de verdad enseñarle a los chavos que se quieren dedicar a esto, cómo hacer que tu sonido o tu línea entre bien a la computadora, uh-huh. eso va a ayudar muchísimo. Porque la computadora no tiene la culpa y siempre le echamos la culpa. Es que la hace chiquita. No es cierto. Hay muy buenos pres, hay muy buenas cosas que te ayudan a grabar muy bien, hijo. Pero los chavos no tienen esa base. Oye, Memo, y digo, tú tuviste la fortuna de empezar en un estudio y viste gente trabajar. Yo me considero un súper afortunado también porque tuve una escuela en un estudio que fue Sony y que vi a mucha gente también. Hoy día que los estudios grandes empiezan un poco a desaparecer, que los jóvenes de pronto ya tienen acceso inmediato a comprarse un Pro Tools, a hacer cosas en su casa, ¿qué recomiendas tú que tengan como escuela, o sea, como bases, que lean, que escuchen música, leer manuales? ¿Qué recomendarías para que no pase esto, ¿no? Para que no graben mal, para que tengan una base en lo que están haciendo, ¿no? Que se sienten a escuchar música, no a oírla, uh-huh. a escucharla. Los que de veras se quieren dedicar a esto, que de verdad escuchen lo que está grabado ahí. Yo les recomendaría mucho que se vayan, de verdad, una de las mejores mezclas que he oído en mi vida ha sido la de Greg LaDanne y la del disco de Toto 4. Es un disco que yo se los recomiendo mucho. Otro disco que les recomiendo mucho es el primer disco de un artista que se llama Donald Fagen, uh-huh. que era de Steely Dan. Uh-huh. Su primer disco es una maravilla, hijo. Y lo grabó Roger Nichols. Que escuchen de verdad ese tipo de gentes, que escuchen las mezclas de Bob Clear Mountain, uh-huh. que aprendan de eso. ¿Por qué de repente suena de una manera y por qué de repente Bob Clear Mountain suena de otra y por qué de repente de otra? Que escuchen mucho las cosas que hace, sea música que les guste o no, pero tienen que escucharlo. Que escuchen las mezclas que hace George Massenburg, por ejemplo, o que uh-huh. hacía cuando grababa, hijo. Que de verdad se sienten a escuchar la gente que tienen todo ese rollo de cómo se grababa desde orquestas hasta guitarra y voz a la vez. Hay cosas maravillosas que pueden descubrir y que no critiquen la música, que realmente la escuchen porque está bien grabada, que la escuchen con otros oídos diferentes. Porque mucho es el rollo, es que esa música es una porquería, que flojera, me duermo, bla, bla, bla. Pero tiene maravillas por descubrir en cuestión de grabación, hijo. Claro. ¿No? Oye, Memo, y aquí creo que cabe una pregunta que te tenía preparada, era... considerando que los tres puntos o los tres elementos básicos en una grabación, en un hit, en un tema terminado, vienen siendo la grabación, la mezcla y el mastering... Y si ese es el 100% del track, ¿no? Del trabajo que hay sobre un track, ¿qué porcentaje de importancia le darías a cada uno? Te digo, al principio, es que nos desviamos, nos ha llevado por muchos temas, pero al principio lo que te estaba platicando era que se divide en tres todo el tiempo que llevamos ahorita desde los 40 hasta acá. Uh-huh. Uno es se arregla todo en la grabación. Uh-huh. En los 80s, 90s era se arregla todo en la mezcla. La mezcla. Uh-huh. Y en los 90s, 2000s es lo dejamos todo para que lo arreglen el máster. Sí. ¿No? Uh-huh. Entonces realmente no ha habido como un empate entre las tres cosas. Y, si me preguntas qué parte es la más importante, es lo que me preguntaste. Sí, o sea, ¿qué grado de importancia le darías en porcentaje, digamos, como para un poco tener un parámetro? ¿Qué porcentaje de importancia le darías al tracking, okay. al tracking, a la mezcla? Yo creo que la grabación le daría un 60%. Ok, te queda un 40%. A la mezcla le daría un 30% y a la masterizada un 10%. Ok. O sea, más porcentaje al tracking. Sí. Y dentro de ese porcentaje, o sea, ya tienes el tracking, ¿qué porcentaje le darías de importancia al músico y qué porcentaje le darías al equipo que usas cuando grabas? Ok, el 60%, que es nuestro 100, se vuelve nuestro 100. 100 ahora, exacto. Yo creo que al músico le daría un 60%. ¿Un 60%? Sí. Y un 40% a los fierros y a todos los demás. Ok. Sí. Es importantísimo el músico. Sí, definitivo. Importantísimo. Definitivo. Sí. Sí, o sea, un buen músico
un par de micrófonos. Suena. Tú puedes en la misma tarola y traer a tres bateristas distintos y vas a ver la diferencia. Claro. Y ahora que te has vuelto un ser de plugins, aunque sigues ocupando fierros también, dime, si se acaba el mundo en el 2012 y solo nos podemos llevar un plugin, un compresor, un ecualizador, una reverb, un delay, ¿qué plugin te llevarías? ¿Qué plugin me llevaría? Ajá. Ay, 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 caramba. Híjole. Y un poco si me puedes decir en qué lo ocuparías o por qué lo piensas en... Me llevo, no sé, el C1 de Waves porque si no, la voz no la puedo procesar. Por decirte algo, ¿no? No sé, me la pusiste difícil porque soy nuevo en este mundo de plugins. Ok. Estamos hablando que soy, de 6 meses para acá estoy metido en los plugins. ¿No crees que llevo toda la vida? Al 100%. ¿Pero de UAD, por ejemplo? ¿A qué me refiero del 100%? A que estoy mezclando ya absolutamente todo dentro de la máquina. Ok. Todo. Ok. ¿No? Bueno, antes de que vayamos con Memo al estudio y nos platique de qué plugins son los que él está ocupando en sus sesiones, quiero platicarles un poco de qué trata la UAD2 de un modo un poquito más técnico, a modo de que se enamoren de este producto del que yo estoy verdaderamente impactado. Tengo aquí una sesión con 128 tracks y 128 plugins de NIF, el 88RS, que es una emulación de la consola, original que está en muchísimos estudios y que fue tan legendaria. Y algunos más que ahorita les explicaré, pero lo que quiero que vean es que tengo la manera, al abrir 128 tracks con 128 de estos plugins, tengo la manera de tener una consola virtual completita, ¿no? Con channel strips completos, y que eso te optimiza muchísimo, muchísimo trabajo mientras que estás mezclando. Viene junto con el instalador una aplicación en la que tú puedes monitorear todo el estado de los recursos que va ocupando el Universal Audio durante tus mezclas o durante tu trabajo. Y les voy a platicar un poquito qué es lo que trae esta aplicación. No es necesario que la tengan abierta mientras que están trabajando. Tiene 5 pestañas. Esta pestaña de System Info les dice cuántas interfaces de UAD tienen ustedes conectadas en el momento. Yo ahorita solo tengo la Satellite Quad, que es la versión que tiene 4 DSPs. Existe la versión Duo, que solo tiene 2 DSPs. Y existe en versión PCIe y versión Satellite, que esta es la que yo tengo ahorita, que se conecta FireWire a su computadora. Aquí me está poniendo un icono de la Satellite Quad y los 4 DSPs y cómo está el porcentaje de recursos de cada uno de los DSPs. Tiene esta pestaña de plugins en la que puedes activar durante 14 días cualquiera de los plugins que tiene Universal Audio ahorita en el mercado y que se puedan enamorar de ellos. Háganlo, se los recomiendo muchísimo. Lean el manual también porque trae cosas verdaderamente maravillosas sobre cada plugin y que se van a enterar por medio de ese PDF que lo pueden descargar en la página. Volviendo aquí a la pantalla, tengo esta pestaña de configuración en la que puedo configurar todos los recursos del DSP en base a los plugins que yo voy a abrir durante mi sesión. Tengo esta pestaña FireWire, que en este caso de la versión Satellite, me mostrará cómo está ocupando y de qué modo lo tengo conectado la interfase a mi computadora. La tengo conectada por un puerto FireWire 800 y aquí me marca el ancho de banda de lo que va ocupando la interfase a mi computadora, ¿no? El ancho, los recursos que va tomando del ancho de banda de ese puerto. Tiene también esta pestaña de Help en la que pueden registrarse, bajar el manual que tanto les recomiendo. Y bueno, les voy a platicar rapidísimo qué tiene cada plugin o lo que tiene de funciones cualquiera de los plugins que quieran abrir de Universal Audio. Tiene la opción de salvar, copiar y pegar algunos de los settings que vayan teniendo durante su sesión.
pueden salvar presets y pueden cargar presets que ya hayan salvado en alguna otra sesión o durante la misma sesión. Si salvan algún preset, hace un folder independiente para cada preset que pueden ir cargando. Universal Audio está sacando esta versión del Teletronics que todo mundo conoce porque fue un compresor afamadísimo en su versión análoga. Ahora también lo está haciendo en la versión digital. Y les voy a explicar con este, que solo tiene dos perillas, a modo de que vean un poco las funciones de los undos y de cómo puedo copiar algunos de los settings. Si se fijan, aquí tengo cerrado completamente la ganancia y completamente la reducción, la compresión, y voy a copiar este setting a otro LA2 que yo tenga. Si se fijan, las perillas están en distinta posición, y con que yo solo le dé paste setting, me está copiando el setting anterior hacia este plugin. Lo puedo salvar, como bien les decía, me hace el folder independiente, le pongo el nombre que yo quiera y lo puedo cargar en otro plugin en cualquier momento. Otra de las cosas que me encantó es que puedes... Algunos plugins no me encanta a mí usarlos porque el movimiento del mouse para manejar ciertas perillas que son muy pequeñas es un poco complicado, pero aquí tú puedes configurar cómo quieres el movimiento del mouse sobre cada perilla. Puedes hacer movimientos lineales, lo configuras aquí, y esto va a responder a que yo dé, en cuanto dé un clic en la perilla, con que yo mueva mi mouse hacia arriba o hacia abajo, va a ser el movimiento como yo lo quiera, ¿no? O más o menos. Tiene también la opción de que lo puedas configurar de modo circular y responderá a los movimientos circulares del mouse. Entonces, esto te permite manejar el mouse de una manera más cómoda con perillas más pequeñas, ¿no? Como es el caso de este NIF, por ejemplo. Lo puedes configurar a que sea circular o lineal. Entonces, no se espanten porque vean perillitas pequeñas. Es muy fácil maniobrar cualquier plugin. Y tiene también la opción de poder hacer undos, a modo de que, si se fijan, voy a cerrar ahorita. Cuando abrí el plugin, estaba completamente abierta la ganancia y la compresión estaba al máximo. Ahorita lo cerré para hacer un movimiento un poco más exagerado. Si se fijan, me paso a cualquier otro plugin, lo modifico, me paso a este, por ejemplo, también lo modifico. Y cuando regreso al primer LA2 que abrí, con que yo pique la tecla de Alt o cualquiera de las que ustedes quieran configurar en esta pestaña de configuración en el UAD Control Panel, pueden regresar al setting que tenían previamente a que abrieran el plugin nuevamente. Entonces, es una manera de poder hacer undos. Yo pico la tecla Alt y doy clic en el plugin que tenía funcionando y puedo regresar a como estaba. Coño, ¿por qué no está funcionando? Ahí está. Entonces, puedo regresar al plugin. Después de que hice todos estos movimientos, puedo regresar al plugin inicial. Y con que yo mueva las perillas y no me guste el ajuste, puedo regresar a como lo tenía antes de que lo volviera a abrir. Entonces, si se fijan, pico la tecla Alt, que es la que yo tengo configurada en mi control panel. Y pico la tecla Alt y regresa a la misma posición. Esto les permite hacer un undo. Otra de las cosas que les quiero enseñar brevemente, aunque Memo nos va a enseñar los plugins que a él le gustaron, pero si se fijan, hay una cantidad extrema. Visiten la página de Universal Audio. Aquí, por ejemplo, me metí a la pestaña de dinámicos y todo esto que yo tengo marcado aquí como UAD, todo esto que tengo marcado aquí como UAD son puros compresores que está fabricando la marca. Y hay algunas cosas verdaderamente maravillosas, más bien hay cosas maravillosas como los Fairchilds, por ejemplo, que son también emulaciones de compresores que existieron y que se volvieron súper famosos. Hay emulaciones de los DBX que también nos va a enseñar Memo porque le encantaron. Y de Fatsos, por ejemplo, de Empirical Labs. Y una de las cosas que amé yo son las Reverbs, que son emulaciones de los plates de EMT, que este es una emulación del plate 140. Y también hay una emulación de esta reverb
que es la 250, que existió años atrás y que tenía controlitos, y aquí también los tienen en digital y suenan verdaderamente maravillosos. Entonces, compren su UAD y bajen los demos y váyanse enamorando de los plugins que está fabricando Universal Audio. Y pues para que les guste más esto, vamos con Memo Gil al estudio y que él nos platique qué es lo que está ocupando. Del UAD me llevaría el Dimension D. Dimension D. Es una cosa que no creo que conozca a nadie. Nadie. Pero es un fierro también que Huicho me presentó, mi hermano. Impresionante. ¿Para qué sirve? No tengo idea. Pero me encanta. ¿Él lo tiene en fierro? Él lo tiene en fierro. Es el único en México que lo tiene en fierro. ¿Y encuentras mucha semejanza en el UAD? Es como una especie, sí, le encuentro mucha semejanza, pero es como una especie de chorus, flanger, pero que te abre las cosas. Me encanta ese plugin, me encanta. ¿De fierros, compresor, ¿qué te llevarías? De compresor el LA4. Okay. No existe otro en mi vida que el LA4. Ok. ¿Y tu ecualizador? El NIF. El NIF. Pero este, 1084. Ok. Este. Ok. Como pre también. Si tuvieras que llevarte un pre, no te lo había incluido en la pregunta, pero también. Sí. Ok. También. ¿Y tu rever? Definitivamente yo me llevaba la 480. Ok. Sí. ¿Delay? Delay, el PSM42. Ok. Sí. Oye, eso, Memo, es lo que me llevaría. Pues, entrando un poco en el tema del UAD, ¿qué nos puedes enseñar? Que en lo que hayas aplicado algún plugin del UAD. Pues mira, estoy descubriéndolo padrísimo, ¿no? Uh-huh. He hecho varias pruebas y estoy... me llamó primero mucho la atención del UAD los... Y esto es a mí, ¿eh? Uh-huh. Los nombres que tenía. Ok. Me refiero que tiene el Dimension D, que tiene los NIFs, uh-huh, que tiene la CMT. Uh-huh. Que tiene la 224. Uh-huh. Me llamó mucho la atención la ATR-102. Ok. Con sus diferentes... Hombre que viene de la cinta, le encantó ese plugin. Me encantó ese plugin. Entonces me llamó... Ayer lo veía y puedes calibrarlo, puedes agarrar varios settings de algunos masterizadores. Me llamó muchísimo la atención los nombres primero en pantalla, ¿no? Ajá. O sea, verlo aquí en la página, uh-huh, ¿no? Entonces, fue cuando empecé a contactar a la gente de Bari para, así en emergencia, que me dejaran probar uno, cara. Okay. Porque quería ver qué era lo que había, ¿no? Uh-huh. Y y sí he descubierto cosas maravillosas. He descubierto que tiene el 160 de DBX. ¿DBX? Ese corta baterías, pero increíble. De una manera que le saca el golpe bastante fuerte. Siguen conservando cosas que yo uso, como los Transient Designer, que son los SPL. Uh-huh. Que eso yo uso el fierro para grabar mucho, baterías. Batería. No ha hecho nadie, que me encantaría que alguien hiciera una Rev 7. Okay. No la ha hecho nadie, que esa es de mis favoritas. Uh-huh. ¿Qué me quieres enseñar hoy? Te quiero enseñar dos cositas. Venga. Dos cositas de las que son dos totalmente distintas. Ok. Una es de... Pues es un crossover entre grupero y pop. Ok. Con Ana Bárbara, que es padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y otro de que estoy muy, muy, muy orgulloso en cuestión de grabación, ejecución, composición, sobre todo composición, todo, de Gianmarco. Que... cabe destacar, o cabe la recomendación, compren ese disco, de verdad. Trae unos musicazos, unos super arreglos y una super producción, honestamente. Yo creo que fue un gran equipo que se juntó ahí, ¿no? ¿Qué músicos son, Memo? En ese disco, los... Platícanos. De siempre, los de base que uso para todo, porque no los cambio por nada, es así como...
aparte de mi amuleto, son mis amigos, antes que nada, es gente con la que es profesional, escucha mucho, sabe mucho de música, uh-huh. leen, es Paco Rosas en la guitarra, okay. Pancho Ruiz en el bajo, uh-huh. Beto Domínguez en la batería, okay. y el que sí cambiaría de vez en cuando es a Mario Santos en el piano, porque ese sí es el más... Ese es el más divagante de todos, pero no, son cuatro gentes, cuatro talentos. En, sí, definitivo. Que en mi carrera me han ayudado muchísimo a llegar a donde he querido llegar, ¿no? En esa búsqueda uh-huh. de siempre estar buscando cosas nuevas y todo. Uh-huh. Ellos me han ayudado muchísimo y me han acompañado en este camino de, uh-huh. de que llevamos hacia donde queremos llegar, ¿no? Que es darle buena música Exacto. a la gente. Y cada vez mejor. Ahí quiero hacer un paréntesis para recomendarle a la gente, lean los créditos, busquen a la gente que hizo el disco que están escuchando, porque en verdad que yo he aprendido muchísimo de eso. O sea, escucho un disco, me voy al crédito y descubro a un ingeniero que en mi vida había escuchado y que me pongo a buscar. O sea, traten de cultivarse un poco de los créditos que lean. A la hora de utilizar los plugins, Ajá. lo que platicábamos el otro día tú y yo, uh-huh. yo me quedé pues llevando todo lo de la consola, ¿no? Uh-huh. Que de este lado, perdón, que los de la espalda, jóvenes, uh-huh. tienes tus, ¿no? Tus regresos, uh-huh. tus 24 regresos, uh-huh. y de este lado tienes, o sea, tus 24 regresos de la máquina, de tu audio, ¿no? Tus uh-huh. usando. Las batacas, bajos, guitarras, todo esto, uh-huh. poniéndolo en esta consola. Y de este lado tienes los regresos de los efectos. Okay. Entonces lo mismo me acomodé yo en la consola de Pro Tools ahorita que empecé a mezclar okay. en Pro Tools. Y hago exactamente lo mismo. Pongo mis instrumentos de un lado, uh-huh. ¿no? Pongo mi máster en medio, como está aquí en la consola, y todos mis regresos de efectos okay. del otro lado, okay. en los auxiliares. Y lo que hago es como si tuviera nada más una 224. O sea, no es que le ponga a la batería la 224, a las guitarras, la misma 224, pero con otro setting. Ajá. A los teclados, la misma 224, pero con otro setting. Claro. No lo utilizo así, lo utilizo con un solo setting como me acostumbré a hacerlo aquí. Uh-huh. Y ahí me ha ayudado mucho a que siga sonando como en la consola, cuando me estaba claro. en la consola. Eso me ha ayudado muchísimo. Y me imagino que poner una reverb en particular en ciertas, en varios instrumentos, provoca un espacio más homogéneo, ¿no? Provoca... ¿Una sola reverb? Ajá. Sí, sí. Porque imagínate tú que tienes varios espacios y los quieres juntar, pues se van a empezar a chocar entre ellos. Claro. Y entonces vas a dejar de oír el espacio de la guitarra, el espacio de la batería. Vas a empezar a hacer, si pones muchas reverbs en tu mezcla, uh-huh. vas a empezar a tener un desastre en eso. Entonces yo me acostumbré, entonces agarro de cuenta, me alcanzó en cuestión de dinero, desde ahí parto, uh-huh. para comprarme una 224. Uh-huh. Me compro una 224 y es la única que tengo y es la única que uso aquí. Okay. Nada más. Okay. Me alcanzó el otro dinero para comprarme una MT, que es la que tiene aquí la UAD, uh-huh. y pongo nada más una sola. Okay. Si utilizo en cuestión de plugins como compresores y como ecualizadores, sí utilizo uh-huh. en diversas cosas, a veces repito, uh-huh. pero trato de no hacerlo, trato de llevar esa misma dinámica como si tuviera un equipo periférico y eso es lo que tengo uh-huh. para poder sacar una mezcla. ¿Por qué? Porque de verdad empiezas a exagerar de plugins y empiezas a hacer cada vez más chiquita claro. tu mezcla. A deformar y cada vez va a sonar más chiquito. Uh-huh. Sí, a lo mejor con un punch impresionante, pero ya no vas a tener un headroom que te sirva para subirle el volumen uh-huh. y que empiece a hacerse grandioso todo, sino que con ese tipo de cosas lo vas a hacer sonar bien tight desde el principio, bien pegador, uh-huh. pero cuando le subes al volumen, lo único que va a pasar es que todo se va a pachurrar. Eso. Okay. En vez de que crezca, se va a pachurrar. Y eso es lo que un error que mucha gente cree, que entre más volumen tenga un CD, mejor va a sonar. Y no es cierto. Por algo se inventó la perilla del volumen. Claro. Por algo existe. Claro. ¿No? Entonces, si tú tienes más headroom en tu grabación y en tu mezcla, uh-huh. pues se va a ver más bonito donde lo pongas. ¿No? No a lo mejor de entrada, porque a lo mejor vas a tener un disco que va a sonar durísimo y cuando pongas tú el tuyo que te gusta, va a sonar pues, más bajito de volumen. Uh-huh. Pero empiézale a subir y claro. empieza a comparar.
Hagan esa prueba, chavos. Empiecen a comparar uno que suena bien grueso con uno de los 80s para que vean la diferencia de cómo crece y el otro se apachurra. Sí, incluso ahora a mí me pasa mucho con la música en el MP3, ¿no? En el iPhone. Escucho música noventera con música de hoy en día y el volumen es verdaderamente exagerado, dinámicas muy perdidas, y que es tan solo agarrar 10 años atrás, subirle al volumen y se oye increíble. Y se oye, me acuerdo que la masterizada era llevarlo a masterizar y era un arte, era una cosa muy bonita, y decirle, oye, pues lo único que quiero es que me emparejes y que suene parecido uno con otro. Track con track. Track con track, porque pues obviamente de una mezcla a otra te cansas y te empieza a quedar a lo mejor uno más bajito, a lo mejor uno más agudo que el otro. Entonces, para eso sirve la masterizada realmente. No para romper bocinas como lo están haciendo ahora, ¿no? Claro. Ahora, la petición es, necesito que esté comprimida y que suene, pero de entrada durísimo. No es eso, no es por ahí. No es por ahí. Por eso les digo que escuchen a los discos de antes. Esos ingenieros sí sabían lo que estaban haciendo y de verdad lo que era calidad de sonido. Y si lo oyen bajito, solo súbanle al volumen, ¿no? Y si lo oyen bajito, párense. Es más, si tienen que parar, hijo, ya hay control remoto. Exacto. Entonces, ya por eso. Pero bueno, entonces, digo, si te pones a ver, pues son realmente muy poquitas cosas las que uso. Claro que no es una mezcla final. Pero aún así, yo te lo he puesto que si de aquí en... me sigo ya para mezclar final, para volver a una mezcla final, no voy a usar más que esto. Ok. En plugins. No voy a usar más que los necesarios. Estoy usando aquí la MT, la Lexicon y la MT-140, que es aún más vieja que la MT-250. De la 250. No, la 250 pues es esta, es una cámara hermosísima. Esta es la parte de arriba de una torrecita como de este tamaño. Con los controlitos. Con los arriba. Controlitos. Que los ibas cambiando y los ibas ajustando. ¿No? Esta no es. La 224, pues esta fue la primera. Que antes me gusta. Antes de la 224XL. Entonces la Lexicon 224 antes de la 2XL. Y que la 480. Y que la 480. Que es la que te llevarías, bueno, en el 2002. Esa que, es, que te acuerdas, en lo de Pandora nada más usamos, ¿sí?, dos 480s y nada más. Exacto. Nada más. Y eso es básicamente lo que estoy usando para mezclarlo. Defectos. Que son las cosas que me gustan muchísimo y creo que tiene una profundidad padrísima. No se oyen así como ficticias como las otras. Okay. Muchas que sí se oyen como muy raro, ¿no? Aquí lo paras y se oye el reverb hermosísimo, ¿no? Me gusta mucho, en esta sesión no lo tengo, pero te lo cambio rapidísimo. Oye, Memo, y esas emulaciones, digo, tú que conoces bien la 140, la 250, ¿qué tan cerca la sientes, ¿no? Pues la siento bastante cerca. Ok. Bastante cerca, lo suficientemente cerca como para cubrir las necesidades de hoy en día de los disqueros, que todo es rápido. Ajá. Y todo es, lo necesito para mañana, en cuestión de que cámbiame esto o edítame esto o no. Ya no es esa paciencia de que antes era, no me gustó esta mezcla, entonces hay que levantarla otra vez, hay que hacer todo el recall de la consola. La gente ya no está para eso. Ahorita es, necesito que la voz esté un poquito más fuerte, entonces es nada más abrirlo. Claro. ¡Plac! Entonces, por eso, lo suficientemente con buena calidad. O sea, sí lo avalo y sí digo, sí tiene buena calidad como para sacarlo al mercado con mucha dignidad. Ok, perfecto. Mucha. Estoy usando la Tarola, que es una cosa padrísima, el DBX este 160. Ok. ¿No? Que es una cosa que de verdad adoro. A mí me gustaba mucho el 162. Pero este 160 es como me gustan los compresores. Ok. ¿No? Black. Y no tienes que buscarle 10,000 cosas que luego te haces unas bolas espantosas. Claro. Y para la gente que es muy técnica, que le encanta todo este rollo de que los 10,000, los 3,000 y los 4,000 y quiébrale tantito que hay acá, les queda perfecto. Porque esos no lo hacen de oído, lo hacen de vista y de conocimiento. Exacto. ¿No? La gente que de veras lo hace de oído es a moverle. Por eso me gustaba la consola mucho. Porque soy de irme de un lado a otro, rapidísimo. Y eso me gustaba mucho, ¿no?
Y ahorita pues estoy tratando de hacerme mi propia idea de cómo moverme de un lado a otro en el Pro Tools, pero que no me disgusta. ¿Ni sientes que te has vuelto más lento o que has perdido velocidad en tus mezclas? No, para nada. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una mezcla, más o menos? Es muy relativo. En el disco de Kanye me tardé una hora y media en una canción. Ajá. En el disco Pero era de... guitarra y voz. No, era todo el rollo. En el disco de... no sé, de Pandora nos hemos tardado hasta 6 horas en el orquestal, ¿no? Uh-huh. Y ahora depende. Yo creo que la que más me lleva tiempo es la primera. La primera canción, en lo que pones todo el set. Todos tus efectos, sí. Claro. Es la que más te lleva. Y agarrar el concepto de lo que estás buscando. Vuelvo a recalcar, lo más importante de todo para que puedas mezclar bien adentro de la computadora es cómo viene grabado. Y de dónde viene grabado. Y puedes jugar con la tarola, puedes... Lo importante es cómo juegas desde el microfoneo con las tarolas y todo ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, aquí tengo una tarola que es bastante... Pues bastante abierta, ¿no? No es una tarola... Es la parte grupera, ¿no? Ajá. Si lo oyes, es como más... Y este de BX es el que le da una batalla. Ahí es como que sale más tamborosa, pero si la quieres más comprimidita, tienes el de BX. ¡Ah, ya me caí! No tiene tanto entorchado esa tarola. No tiene nada de entorchado. Nada de entorchado. Y me gusta mucho... O sea, no soy de las gentes que escucha... el bombo solo, por ejemplo. Ok. No me clavo a oír el bombo solo y a moverle 18 horas. No me clavo en eso. Yo oigo toda la batería completa. Y sobre eso vas sobre procesando. Sobre eso voy procesando. Okay. Pero sobre siempre eso. Abierta toda. Siempre abierta casi toda. Ok. Si tengo que detallar algo en la tarola, sí me clavo muchísimo a detallarlo, pero normalmente siempre abierta. Ok. Y esa es la forma en la que lo hago. ¿No? Las guitarras no acústicas. Gates, ni nada por el estilo. O sea, la dejas abierta completamente. El SPL es el que uso, el Transient Designer. Okay. O lo abro más o lo cierro más. Pero eso es lo que más me ha ayudado a como a gatear. Okay. Si no, gates no me gustan mucho. Okay. Aquí es otro tipo de grabación, muy distinta en la cuestión de la batería. Son muchos overs y eso me gusta mucho, y el cuarto. Y me gusta mucho el bombo grande. Pero sí, con esto abierto es cuando me pongo a ecualizar. O sea, no lo hago... Porque me doy cuenta que afecto a la tarola, ¿viste? Ajá. Entonces... Por eso voy ecualizándolo todo junto. Sí, me sí, gusta sí. Más el bombo así, que es más abajo. Más abajo. Porque sé que con el bajo... Se van a acompañar padrísimo. Oye, a ver, ese bajo no tiene ningún proceso ahorita, ¿verdad? Nada. Así era de tracking. Así es de tracking. Wow. ¿Y quién grabó ese bajo? ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó, sí? Pancho. Ok, Pancho Ruiz. Sí. Y vuelvo a usar mi ¿qué compresor? LA4. Sí. Muy bien. Con el mismo pre. Con el AMEC. Con el AMEC. Ok. Y se me hace bien limpio. Súper bien. Sí. Se oye súper bien. La guitarra sí las uso con los NIVs. Ok. Y esas guitarras sí las uso con los NIVs. Ajá. Vuelvo a usar los LA4. Ok. ¿Pero ecualizas o únicamente ocupas el NIV ahí como no, pre? No, ecualizo. Sí, ecualizas un poco. La guitarra acústica la ecualizo y la ecualizo ya muy poquito a la hora de mezclar. Okay. Ya casi no la ecualizo. Okay. Lo hago, eso sí lo hago a la hora de grabar. Oye, y mientras mezclas, Memo, ¿qué vas agrupando? Así como me explicaste ahorita que tu proceso de batería
lo haces toda la batería abierta y sobre de ese grupo vas procesando. ¿Cómo vas armando tus grupos? ¿El piano contra el bajo? No, ¿buscas no, relaciones así? O no, voy abriendo las cosas contra el bombo y la tarola. Ok. Digo, y la batería. Ok. Y sobre eso voy abriendo. Ok. Voy abriendo las cosas. ¿Pero tu bajo, o sea, por ejemplo, siempre presente? Por ejemplo, mi bajo siempre presente. Okay. Si la canción no empieza la batería hasta la mitad de la canción, ajá, me voy, empiezo de ahí. Ahí me voy. ¿No? Y entonces lo que empiezo a hacer es... empiezo como a tener una media de... la guitarra acústica, empiezo a buscarle el lugar. Y me regreso, porque entonces empiezo a mover al bombo o rehago la batería un poquito. Okay. Y luego me voy a hacer cuenta al piano, que es lo que más... okay. Que son las cosas principales. Más armónicas. Sí. Oye, ¿y en qué punto pones la voz, Memo? ¿Al final? Normalmente sí. Ok. Normalmente sí, pero para la voz sí tengo un proceso como más... directo. Entonces sí la pongo mucho en solo. Ok. Y luego ya la sumo. Y la voy sumando. Ok. Y la voy sumando, pero lo pongo en solo para buscarle el diésel, para buscarle dónde está el punto. Todo ese rollo. ¿Generalmente ese proceso es compresión, ecualización, diésel o...? No, yo primero hago ecualizador, después compresor y después diésel. Ok. Es lo que voy haciendo primero, sí. Ok. Sí. Ese es el orden, pero tampoco me influye mucho. Vaya, perdón, a lo mejor no te entendí. Ese es el orden que yo lo pongo aquí, sí, la cadena. Pero lo primero que hago inmediatamente, uh-huh, en cuanto pongo la voz, es ponerle el compresor. Ok. Es lo primero que hago. Ok. Y de ahí parto. Y al final, ya que tienes un balance, empiezas a automatizar la... o sea, ¿automatizas la voz al final? ¿Automatizas sí, primero guitarras, cuerdas? Ya que tengo un balance completo... siempre busco como el punto o donde más me aguanta la voz, cachos largos, okay, en ese volumen. Uh-huh. Ahí la dejo, uh-huh, y de ahí parto para moverla. Ok. No vas sumando y de pronto aquí sí le bajo y ya al final le vuelvo a retocar. No. Veo cuál es el punto, el coro o el verso, uh-huh, que más peso me da en la voz, y de ahí me voy para mover lo demás. Ok. Ahí es donde la dejo. Ese es buen punto. Empiezas a mezclar desde el verso... ¿tomas un coro? No, de ahí sí me empiezas... voy, ya cuando pongo la voz y sí me voy desde arriba. No, desde, pero me refiero desde... cuando empiezas la mezcla de cero, o sea, buscas el coro, por ejemplo, y empiezas a balancear en un coro, o buscas el verso y balanceas el verso. Pues depende, lo voy moviendo. Ok. No es así como específico, normalmente lo hago todo. La dejo toda y ahí es donde le voy buscando. La dejas correr así. Sí. Y ahí es donde le voy buscando. Okay. Pero no tengo así específico que me voy al coro, me voy derecho a esto. Okay. No. Ok. No. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Pero sí me ha funcionado mucho dividirlo todo. Muy bien. Y siempre buscas ese orden, o sea, batería primero, luego bajo, luego guitarras, o sea, me sí, refiero la a la voz que... es la que más pegada al máster pongo, igual que aquí. Ok. Aquí lo hago muy parecido. Nada más que con la diferencia que como esta consola es inglesa, uh-huh, está al revés. Okay. Entonces debería estar acá esto y esto acá, pero okay, es al revés esta consola por alguna extraña razón. Pero me imagino que es como parte del orden, así cambias de sesión a sesión o sí, tomas una sesión que hiciste hace un mes y sabes en dónde está la dónde me está gusta mucho el Pro Tools 9 porque puedo importar okay, cosas de las sesiones, yeah, plugins y todo. Entonces ya me hice como mi setting, uh-huh, y entonces ya importo. Okay. Ya importo las cosas. Okay. Y es mucho más rápido. Perfecto. Ya también tengo mis settings salvados y todo, ¿no? En los programas, en los okay, plugins. Perfecto. Y entonces los uso. Y de ahí parto nada más para moverle cositas. Memo, sé que has tenido demasiados aciertos en tu carrera, pero ¿cuál consideras que ha sido uno de los puntos claves en estos años de trabajo? O sea, ¿qué proyecto...? Trabajar con tal ingeniero, trabajar con tal músico, porque hay puntos, o me ha pasado en este tiempo que hay personas que te marcan, ¿no? O momentos que te marcan
No me refiero a con qué disco te hiciste famoso, sino qué punto marcó a Memo y que sin ese momento Memo no sería el Memo de hoy. Ha habido varios. Platícame alguno. Maná. Ok. No, de ahí cambió muchas cosas. Uh-huh. Después... Pandora. Uh-huh. No, me cambiaron muchas cosas a partir de que empecé a trabajar con Pandora. Uh-huh. Porque fue donde me empecé a dedicar más al adulto contemporáneo, que me choca eso, pero bueno, pues son los artistas que hago más. Uh-huh. Y de ahí empecé a descubrir que el pop no lo es todo, ¿no? Y que la música tiene una riqueza mucho más allá que eso. La orquestal es impresionante, ¿no? Entonces, Pandora me abrió muchas cosas para después hacer a Mijares también, que me cambió muchas cosas. Ha habido como muchos, todos los artistas con los que he trabajado me han cambiado para hacer y me han enseñado algo. Pero puntos así claves que yo he cambiado. Sí, así que te flechan y que dices... Que me flechan, y no por el artista tanto, porque a lo mejor mucho tiene que ver conmigo, ¿no? Uh-huh. Y con la etapa que estoy viviendo, o la época que estoy viviendo, o... Sí, o sea, muchas veces es lo que te digo, es para uno, ¿no? Otro, Gani García, por ejemplo, me cambió a otra época, a otra etapa. Uh-huh. Ahorita Gianmarco me acaba de cambiar a otra etapa distinta. Uh-huh. Entonces sí ha habido como momentos, y esos han sido creo que los más significativos. Trabajar, pues conocer a gente grande como Ramón Stagnaro, como Liz Clark, como toda esa gente, y no solo conocerla, no solo llegar y pagarles porque graben contigo, sino que la amistad continúe por años y años. Uh-huh. Y que cada vez que los ves es un rollo increíble y una cosa que te llena todo el tiempo. Eso no lo pago. Sí, desarrollas una comunión. Eso no lo pago, eso no lo pago con nada. Con nada. Me pasa a mí que pienso en lo que voy a hacer o en lo que voy a intentar en la siguiente producción. ¿Qué piensas hacer en lo que viene? O sea, me refiero, quiero intentar tal ruta, quiero intentar modificar mi cadena o quiero intentar acomodar mis faders de diferente manera. No, ¿qué te gustaría en intentar en lo siguiente, en lo que viene? En lo que realmente pienso es en la música y en el artista que estoy haciendo. Es en lo que pienso. Y es en lo que todo el mundo creo que debería de pensar. ¿No? Que como productor estás utilizando sí tu sello y tu talento y lo que tú sabes hacer, pero en pro del artista que te contrataron para hacer. Creo que lo más importante de esto es el artista. Uh-huh. En cuestión de producción, en cuestión de ingeniero, es cuidar el sonido y que todo esté limpio, impecable y que suene elegante y que suene bonito. Uh-huh. Eso de grabar una batería mal grabada y ponerle automáticamente el nombre de alternativa, no me la compro. Uh-huh. Es más importante grabar la batería bien y después procesarla para donde quieras llevarla. Uh-huh. ¿No? Pero eso de que de verdad estuvo mal grabada, y es que es alternativa y así lo pensé, no es cierto, maestro. Más bien, no sabes cómo grabar batería. Claro. Primero aprende el instrumento sin micrófono y párate junto a él y ve cómo suena. Y luego ya puedes hacer lo que quieras. Pero primero, de verdad, ve lo que es y lo que está tocando el cuate y lo que está emanando el instrumento. Es lo primero que tienes que hacer, hijo. ¿No? Memo, ¿sigues aprendiendo? Todos los días, hijo. Todos los días. Todos los días. Aprendo de toda la gente. Tú me has enseñado muchísimas cosas, hijo. Digo, maestro. Muchísimas cosas, aunque no me lo creas, no, muchísimas cosas. Me has enseñado cuando mezclamos lo de Pandora, me has enseñado muchísimas cosas. Y a lo mejor no estamos hablando nada más de computadora o de plugins, claro, o de esto o del otro, ¿no? Muchísimas otras cosas. Que todavía hay gente en este medio que vale mucho la pena, hijo. Entonces aprendo todos los días de todo eso. Sí, es una bendición, así que nuestro trabajo diario tiene beneficios y enriquecimientos, ¿no? Todos los días. Sí. Todos los días. Y y te digo, bueno, pues aprendí ahorita que los plugins no eran lo mío, pero ya son parte de mí. Oye, Memo, pues una vez más te agradezco toda tu amabilidad y en verdad tu cariño a quererme explicar todo esto y compartir con la gente
tus secretos, tu conocimiento, lo que has vivido. En verdad, espero que les sirva a todos. Y a mí, como siempre, verte me sirve demasiado y siempre me marca algo. O sea, siempre verte trabajar me ha marcado algo. Pues te lo agradezco mucho. No, me encantó estar aquí. Me hubiera gustado más. A lo mejor tendremos otra oportunidad de hacer una sesión completa o ponernos habrá de acuerdo tiempo, porque me hubiera tiempo. Gustado más explicarles más cosas. Habrá tiempo. Me quedé como con ganas de decir cosas, pero yo creo que tendremos otro espacio para, sin duda, ojalá, para poder hacerlo. Ojalá, me encantaría. Y gracias por invitarme. No, por Dios, hombre. Y gracias por venir aquí al estudio. Un placer que nos hayas abierto las puertas de tu estudio. De verdad. Chavos, escuchen música, no la oigan, escúchenla. Exacto. De verdad, clávense a ver discos padres. Sí, pues Memo ya les dio varias recomendaciones. Y escuchen guitarras acústicas de Supertramp, de es increíble cómo las graban. Ok. No sé si el disco se llama Even in the Quietest Moments o no sé cómo se llama ese disco, pero uh-huh. Es el donde sale el pianito en la nieve y ese es el disco que tienen que oír las guitarras acústicas. Ok. Y de mezclas escuchen a Toto, escuchen a Donald Fagen, escuchen mucho Steely Dan, escuchen cosas que a esta chava Diana Crow. Escuchen mucho de ese tipo de música. De sí, verdad, escuchen Al Smith que graba eso. Al Smith que graba Dr. John. Exacto. Escuchen mucho discos de Frank Sinatra, pero sobre todo los de Dean Martin, que son una joya de verdad como están grabados. Empápense mucho de ese rollo, no solamente escuchen cosas programadas, escuchen mucho acústico, muchísimo acústico. Vale la pena. Oye, por último, ¿qué es lo último que estás escuchando? ¿De discos? Ajá. O sea, ¿qué has agarrado últimamente? Para escuchar en el coche me gusta muchísimo John Mayer, Continuum. Ok. Muchísimo, me gusta mucho. Sigo yendo a James Taylor, okay. Sigo yendo a mucha gente de esa época, pero ahorita lo que más me ha gustado musicalmente, que vale la pena, yo creo que es eso de John Mayer, el disco de Continuum sobre todo. Ok. Un cuate que se llama Amos Lee. Me encanta. Folk. Me gusta mucho el folk, porque okay. Es muy acústico y aprendo muchas cosas. Sobre todo, son muy buenos trackings, ¿no? Sí, okay. Padrísimos. Muy limpios y todo muy, muy, sí. Muy, muy padre. Kings of Convenience también estoy oyendo mucho. Ok. Eso me gusta mucho. Muy bien. Pues gracias. Oye, no, gracias a ti, de verdad, de verdad. Y ojalá podamos compartir más música juntos. Gracias y gracias a todos los que intervinieron aquí. Sí, desde luego. Bueno, pues bueno amigos, esto fue todo por hoy. Los esperamos para el siguiente programa. El siguiente programa va a ser con Omar Martínez de Avid. Él nos va a hacer toda una demostración de Pro Tools 10. Y pues bueno, mil gracias Memo una vez más. Y los esperamos para el siguiente programa.